Sueñas con cosas. ¿Eres tú? Ah, ¿es este? Ah, sí, míralo. Cadena de oro y sí. Antes ahora. Puede ser la persona antes, no sé, por favor. Ve a buscarme una chaqueta de trabajador en casa. Esta era la tienda, ¿no? Aquí. ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Y esta y esta forma de describir a la gente? Un poco más de respeto, coño. No me vas a hacer escuchar esa música tan salvaje. Este tío, o sea, este imbécil no la sabe. Robar chaqueta. ¿Qué te pasa? No vas a robar eso. ¿Qué? A ver, si puedo hablar con esta. Tampoco, tío. ¡Claro! ¡Hostia! ¡Quiero saber! ¡Corre! A ver. Entro. No me deja entrar, hijo puta este. Tu plaché. Sí, ese tío estaba haciendo otra vez, se va a enterar. Vale, tengo. Me hace gracia como el juego me marca las palabras amarillas para decirme lo que tengo que hacer. Ojo. Al diablo con los centinelas que viven los forasteros. Esto eres tú, plaché. ¿Eres tú? En toda la cabeza. Toma. ¿Eres tú? Ah, sí, es este. Lo encontré pura suerte. Mira, ya están discutiendo, están hablando. Claro, es que tío, hay que estar aquí, ¿sabes? O sea, bro, piensa un poco, bro. Más espabilado, bro, venga, tira, venga, toma por culo, hombre. Sí, pues mira. Como estoy viendo, ya entiendo de qué va esto. Tengo que meterme aquí en la caja. Ahora entiendo por qué me dejaban meterme aquí. Porque ahora van a meter las cajas ellos. Y ahora cuando este coja la caja, voy para adentro. Venga, amigo, coja la caja, yo. Sí, tenía que ser el estuplache este, porque tenía el traje de trabajador, o sea. Venga, suéltame por ahí. Ahí está. Venga, hola. Ahí está. Cagando hostias. Sí, pues he salido, o sea. Mira, aquí se ve mejor. Se ve mejor la parte de. Se ve mejor el subterráneo, o sea. Sí, estamos bajo tierra, definitivamente, o sea. Vamos, que se ve mejor. Esto. Toma. Cuando empiezo a trabajar ya, la seguridad no es ninguna broma. Está genial, me he perdido un poco de cintura, pero me servirá. Vale, salta esta cosa que iba escondida por vuestro control. Vale.
Vamos. ¿Qué pasa por ahí? No abras la caja, no abras la caja, no abras la caja. Vale, está. Va por culo, ¿no? Hasta, venga. ¡LOL! Me cago en la puta. Me metió en su cara y ala, ya está. Vale, rápido, corre. Chúpame la pija, amigo. Me sigue hasta acá. Soy un trabajador, soy un trabajador. Estoy trabajando. Vale. Le tiene vigilado. Estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando. Estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando. ¡Qué paca! ¡Mierda! ¡Fo, fo, fo, fo! Vale, 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 vale. ¡Que no estoy, tío! ¡Pesado! ¡Ay, mi madre! Ah, tenía que ir debajo. Vale, perfecto. No, tío, hay más ahí, joder. ¿Qué? Tengo que desactivar esto. De puta madre. De puta madre. ¿Qué? Ahí, ahí. Apágate. Y ahora esto lo llevo para acá. Vale. Bien, ya hemos resuelto el problema. Y ahora esto ahí. Dios, qué laja. Y ahora recojo mi pila. ¡Hostia! ¿Qué ha sucedido? No. Mantengan la calma, hay una operación de búsqueda en marcha. Me acabo de colar por la putísima cara, en fin, ya me tiro. ¿Qué cojones? Me salta un trofeo que es el mejor amigo del gato. Vale. Me cago en la puta. ¡Rápido! Ah, coño. Tenía que darla aquí, joder. Madre mía, media hora haciendo eso. Vale.
claro, está con el tuyo. ¿Qué es eso? Parece una especie de mensaje digital. Para B12 y el gato. La respuesta está en mis cosas. Y luego hay cuatro símbolos. A ver, yo, hay una bufanda aquí que no sé si es útil. Okay. Esta bufanda, no sé si... A ver. Mira, abre un cajón. Pero no hay nada en el cajón. Ah, pues mira. Ah, ahí me sale placer. A ver. Ey, que cosa tan... Qué cosa tan rara tener esto en ningún apartamento. ¿Es que no me de los humanos? Gracioso. Es mejor, ¿no? Vena. A ver, esto. Ahí está. Ah, estoy con Blaster. Estoy con Blaster. Ven a... A ver. Estoy con Blaster. Ven al club. Ah, mira, ya me lo traducido. Ya me lo traducido el botón, gracias. Estoy con... Uy, Blaster. He dicho Blaster. Blaster. Estoy con Blaster. Ven al club. Eso es todo. Bien hecho, teniente gato. Ah, también lo he hecho bien. Gracias por traducirlo. Ahora vamos a buscarla. No tenemos mucho tiempo. ¡El club! ¡El club! ¡Ya sé qué club! ¡Ya sé cuál es! Ya sé cuál es, era el de... El de... A ver, espera. Que había un portero pesado. Sabía yo que iba a tener importancia. Míralo, aquí. Un trofeo que es el mejor amigo del gato. Vale. Salteo. Ah. Hola. Sí, déjame pasar. Vale, estamos en el club. Bueno, qué fiesta. Oh, chaval. Tengo que encontrar a Blaster y a la otra que no hago los números. Celentine o algo así. Vale, no sé qué acabo de hacer. ¿Dónde estoy? ¿Salió del club? Cuando no ganamos a ver, no, vale. Mira, ya me han puesto animación. Vale, hay que ir ahí y no sé dónde, no sé cómo ni cuándo ni... A ver, los 10 estos. Hola a todos, soy Gigi, más, que empiece la fiesta. Ah,
Ha dominado todo, es Blaster, o sea, además me parece que impresionante esto. Se me va a quejar, que no podemos activarlo solo a... El mango de la palanca. Necesito una palanca. Ay, mira, me cago en la puta. No sé qué acabo de hacer, pero me sirve. Mierda. Esa es la palanca. Esa es la palanca. La tiene. La encontré. Así que robar esta palanca va a echarme las risas. Pues toma esto de cogido. Oh, gracias, colega. Ah, para eso era la parte de abajo. Eso era bebida extraña. No sé si eso es sano o no. Pero bueno, en fin. Es un robot, tampoco. Vamos a cuestionarlo, venga, vamos. Ahí está. Perfecto, y ahora tenemos que subir aquí. Ahí, vale. Y ahora ese tío nos va a subir. Dale. Perfecto. Vale, se han ido para allá. Tengo que ir por aquí. Ahí está. Ahí está. Esto es más raro. LOL. Vale, ahora sí que se han metido para acá. ¿Qué cojones? Que lo mantiene. Es un traidor de mierda. Cojones, hijo de puta. Tengo que escapar. Ah, puedo moverme. No, me han quitado a mi robot. Vale. ¿Qué hijo de puta el Blaster? ¡Qué hijo de puta! No tengo... Joder. Cárcel. ¡Clementine! Vale. Pues voy a coger la llave. Tengo que entrar ahí, tío. Ya está. Ahí. Ahora con la llave. Vale. Nos vamos a la verga. Vale.
Nos vamos de aquí. Perfecto. Vale, te sigo. ¿Qué has estado? ¡El B12! ¿Qué le están haciendo? No me entero. Que no te entiendo. Vamos a salvarle. Vale. Perfecto. Sí. Claro. Pero aún no estamos saliendo. Madre mía. ¿Cómo mierda voy a hacer yo eso? ¿Cómo cojones los atraigo, tío? A chuparla. Vale. Hay un hombre aquí. Están todos dentro. LOL. Está todo. Cago en la puta, no hay nada.
Sí hay, sí hay, sí hay. Venga, a ver. Sí, ¿y cómo puñeta subo ahí? Ah, pensaba que ibas a tirar la valla abajo, tío. Hubiera molado. Arranca. Ahí está. Warning. El final de ese avisa que otro rayado. ¿Qué? ¿Qué pasa? No. No. No, 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 no me jodas. Vale, me voy. El metro está abierto. Que tengo una batería, pero no sé de qué. Ah, vale. Usamos la batería. Ah, se activa todo. Claro, se activa todo. Y ahora pues... pues eso. Ya no sé si por aquí hay algo, a ver. Pero solamente poner la batería ahí y nos tiramos. O sea, esa batería ahí tan escondida y tal era para el metro, tío. ¿Qué pasa? ¿Que el metro es la clave? ¿Salir de aquí? ¿Ir al exterior? A ver, a ver. Vamos. Sala de control. Hola, ¿qué deseas? No sé. Pues salir de aquí, la verdad. Estoy hasta la polla. ¿What? ¿Qué cojones es esto?
¡LOL! ¡Mirad! ¡Toda la ciudad! O sea, sellada para tu seguridad. O sea, a ver, a ver. Vale. Tenemos que entrar ahí. A ver, que tenemos otro robotito de esto, no sé por qué. Ahora sí. A ver. Claro. Ah, me da un... Vale, vale. A ver, abres otra vez. Vale. Enciende esto, enciende esto, enciende esto, enciende esto. Coño, 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 coño. Perfecto. Se acerca al final, se acerca al final. Te vas a contar. Sí, sí, sabes que no hay nadie. O sea, ¿qué ha pasado con los humanos? Ah, era la peste. O sea, era una pandemia, básicamente. Y han muerto todos por la... Vale, vale. Ya lo entiendo. Ya está atrapado en el sitio del bloque. ¿Qué sucede? Ah, vale, esos son los sistemas. Hay que buscar el otro. A ver, pero no puedo subir. Ahí.
Ah, vale, ya hay que pintarlo. Me está gustando. Ese. Eso no me ha gustado, eh. Que solo hemos pirateado uno. A ver, no nos paramos. Ahorita ya sé. No, tío. Eso no me está gustando. Pero es que eso no es batería, eso es otra cosa, ¿eh? Eso es que te estás jodiendo de verdad, o sea, uy, eso no me gusta. Uf. Eso no me gusta nada. No, tío. No, no estás bien, tío. No, amigo, eso no me gusta nada, tío. No me gusta nada, tío. Ya, tío, a ver. No, tío, no. No, tío, hostia. Qué duro. No, tío. No, tío, qué duro. Hostia. Hostia, no me lo puedo creer. ¿Pero tienes estos bichos entonces? En plan... ¿Estos bichos? No entiendo. Ah, se van a la mierda. Bueno, por lo menos eso es algo bueno, que se van a la mierda. Ah, claro, abrimos la ciudad. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. No podían ver el exterior, tío. Y ahora estamos en el exterior. ¡Ay! ¡Estás viva! Vale, tú estás viva al menos. Venga, toma por culo. ¿Puedo levantarme? Ah, vale, sí, sí. Se está abriendo poco a poco. Ah, por aquí. Nos vamos de aquí.
Pero ahora estás solo, tío, en plan. O sea, ¿te imaginas que aparecen los otros gatos? Ah, no creo. Ah, pues ahora es un gato libre. ¡Buah! Increíble. Epicardo, oh, ha estado genial, tío. Ha estado genial. Sea, lo que había pasado, entiendo yo, es que. O sea, la peste es como que. Estaba matando a todos los humanos y habían construido eso como para refugiarse de la pandemia. Y cuando lo estaban, o sea, cuando estaban ahí dentro, pensaban que estaban a salvo, pero no. Resulta que la pandemia entró también. Y, o sea, o sea, la pandemia entró también y pues se cargó a todos los humanos. Y quedaron los robots solamente. Y lo que no sabía es que estaba como por fuera o algo así, no entiendo nada, porque ha sido abrirlo y ya se veía la superficie. Pero bueno, ya los robots, pues ya todos eran, pues eso, están al exterior ya. Nah, increíble. Es que ha sido increíble, tío. Y que se muera el B12, tío, no me jodáis. No me jodáis que se muera el B12, tío. Bueno, el gato por su parte está feliz en su hábitat natural. Y pues ya está. Los otros gatos del principio me den por culo. Que han traicionado al gato naranja. En vez de intentar ayudarlo o algo así. Así que nada, ha acabado. Bueno, iba a decir ha acabado todo bien, salvo por B12, pero bueno. El gato bien. Los robots bien. Y ya está. O sea. Pues hasta aquí esta serie. Espero que os haya gustado. Dadle al like, suscribiros y nos vemos.